Un saludo tengan todos amiguitos de Retén, arreglame la cámara, mi hermano. Un saludo tengan todos people and pipelas, people and pipelas. Cristiano Ronaldo Santos Aveiros hoy metió el gol ganador de nuevo en el último minuto. Pero un partido que era malo al principio, una mierda de partido, y al último minuto se empezó a poner bueno desde que sacaron a Talisca. Gol de Laporte, gol de Cristiano en el último minuto y penalti en contra en el último segundo del partido y las fallas andadas. Increíble partido, victoria importante porque contra el Chabab. Y vamos a ver con esa persona. A la calle de casa, con hambre, talento, trabajo, ya no soy un don. La gente decía que no llegaría, pero me he convertido en un semidioso. Mi padre está con dolores que no se superan, por eso me aferro al balón. Sin discusión. Bueno, chamacón. Aquí tenemos nada más y nada menos. Coño, ¿por qué siempre se me va el Swan. Árbitro, nada más y nada menos que Made in Argentina. El árbitro llamado Darío Herrera pitó más o menos el partido. Todo el tiempo nos estuvo parando el partido, a cada minuto, a cada segundo, a cada todo el tiempo parando el partido, parando. Y nos tenía ya loco, ¿no? Lo siguiente. Coño, yo quiero que me dé un poquito más de zoom. Un poquito más de zoom ahí, perfecto. Perfecto, aquí. Para que los niños sean felices. Entonces, el pelagato. Pitó el partido más o menos, pero nos pitó el penalti al menos, que era un penalti claro. Primera que tenía Cristiano era esta. Una que tenía Cristiano, tiró a puerta con la zurda. Pasó cerquita, bien bonito y bien sabroso de la puerta. Esta tiene copyright, pero bueno. Y así empezaba el partido. Empezaba a andarla contra el árbitro, tirándose, haciéndole gestos y cosas. Yo no entiendo. Y el Bichardo empezó el partido más o menos. No le daban ni un balón, bro. El Al-Nassr contra Talisca es una aberración natural. Es una aberración de naturaleza, mi hermano. El Al-Nassr con Talisca es una aberración, bro. Es algo de otro planeta. Es algo de otro planeta la historia de nuestro querido pelagato de Talisca. Pero bueno, seguí el partido. Y miren la que tenía Mané. Ahorita se la voy a poner bien bonita. Uy, mira cómo tenía para que ustedes vieran. Porque la imagen que tengo de Mané en el video es de la grada. Y se ve un poco más atrás. Entonces no se ve Cristiano. Mira dónde tenía Cristiano. ¿Qué hizo Mané? Tirar. Mané está egoísta. Mané está egoísta como Messi. Le toca el cuello a Messi y dice. Para. Para. Perdón. Pero bueno, así viene el gol de... No, esta es la salvada de Bento. Bento muy bien en las manos. Miren, ¡páguata! Muy bien en las manos, pero muy mal en la... En la pampa. Bien bonito y bien sabroso. Bien bonito y bien sabroso. Muy bien. Ahí tenemos la que les dije de Mané. Mira a Cristiano cómo empieza a correr por ahí adelante. Se mete adelante solo. ¿Qué hace él? Tira puerta, da chapa. ¿Y aquí qué hace? Tira puerta de nuevo. En vez de pasar que Cristiano estaba aquí ya. Tira puerta y se le va por al lado. Y después no llega. Era Mané estado, mi hermano, pero egoísta. Todo el egoísmo que tenía nuestro querido Talisca se le convirtió a Mané. Todo el egoísmo que lo tenía Talisca se le convirtió a Mané. Increíble, pero cierto. Seguimos con la pámpara. Mira, en una entrada Cristiano Ronaldo, como lo dejaron en el piso, le dieron una cantidad de patadas hoy. Pero patadas de todos los colores. Pero lo importante era que venía el gol de primero de... Mira, Superfly, ¿cómo está? Venía el gol primero de Laporte, que lo vamos a ver ahora. Mira el Superfly cómo anda. ¡Ay, Dios mío, Bichardo! Es increíble la altura que coge. Este es el gol en un corner, todo chirriado. Y vamos a verlo ahorita. De Yabolea de Laporte, golazo. Así lo celebra Cristiano y Laporte. El todo de cabeza que me estoy muriendo. Laporte. Y vamos a ver el gol de Laporte. Así fue el gol de Laporte. Dio pámpara, le dio de media volea, le hizo para allá adentro. Golazo. Golazo de Laporte. Golazo, nada más que Laporte se mete el golazo. Mira, vamos a verlo de cerca. ¡Bumba! Golazo de Laporte. Mira a ver si Macán, Si Macán tiene una energía de madre. Le sacaron tarjeta roja a Simacán. Al final. Bueno, viene el golito de Cristiano Ronaldo. Nada más y nada menos. Golito 907 de Cristiano Ronaldo. Tiene 5 con el Sporting de Lisboa. 145 con Manchester United. 450 con el Madrid. 101 con Juventus. 73 con el Al-Nassr. Y 133 con el Portugal. Golito que significa 907 goles de Cristiano Ronaldo. 34 goles al año. En el año natural 2024, 12 goles esta temporada, tiene 6 en Liga. Hoy Mitrovic no marcó,
Tiene uno en Champions League que tiene que volver Cristiano con la pámpara. Aquí tenemos fotos. Y cero en King Cup, que no ha jugado ninguno. Y dos en Supercopa. Bien bonito y bien sabroso. Tres goles con Portugal. Lo demás todos lo sabemos. Grande Pichardo, Cristiano Ronaldo. Y la más o menos, primer requito. Bueno, requito no. Sino Milestone. Le pasa a Talisca como máximo goleador de la Nasal. Se vuelve en el tercer lugar, en el tercer máximo goleador de la historia de la Nasal. Creo. Hay dos listas, pero bueno. Talisca con 101 partidos. Llegó a 72 goles. Cristiano tiene 80 partidos, 73 goles. ¿Podrá llegar a 100 goles antes de los 105 partidos, Cristiano? Bueno, está por un gol por partido. Está por un gol por partido, pero no le dan ni un pase. Esto es muy preocupante para nosotros, pero bueno. Ahí va Bichardo. Gol número 907 de Bichardo. 12 para la temporada. 73 con la Nasal, 34 y a nivel internacional en todo el año. Aquí tenemos bolito sexto de la Liga Saudí de Pro League. 12 de Liga Nacional, 73. 774 goles a nivel carrera de clubes. Y 907 goles en la señor carrera. Increíble. Mira lo que pone. 4 de 3. ¿Quién más? ¿Qué? ¿Score? ¿I don't score? Pues score. Pues Marco. Una florecita. Tirándola ahí. Buen edit. Me escucharon. Recuerda que les dije en el partido pasado que esta gente no ponían una. Y no tenían edit de Cristiano. Al menos pusieron un arbusto ahí. Bien. Bien. Bien bonito y bien sabroso. Y ahí viene al final del partido un penalti de Simacán que le cuesta la tarjeta amarilla. Y él tenía una amarilla ya y le cuesta la tarjeta roja. Penalti de una plancha que falla Handala, mi hermano. Que falla Handala, la pega de pinchadito y le pega al palo y la pelota se va. Después dan en desastre. El partido ha tenido tantas jugadas así que en medio de la Nazar que la tienen que explotar. Muchas jugadas así y termina 2-1 el Al-Nassr con gol de Laporte y con gol de Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveiroskoki. La leyenda Cristiano en la Rolling desde que se unió. 54 goles, 70, 74 contribuciones, 74 contribuciones. Es decir, 54 apariciones. A ver, ya. Seguimos. Miren aquí el Ciudad Bichardo. Tenemos los videos bichos penalti. Grande Bichardo aquí haciendo el Ciudad como siempre. Aquí Superfly. Y Cristiano Ronaldo, el jugador más determinante de la historia. En el último minuto viene a salvar porque el penalti fue en el minuto ciento y pico, brother. 101. Miren la pámpara cómo está. Cómo fue la pámpara. 2-1 con tarjeta roja para el Nasal. Y en el minuto 90+7. Fue penalti porque habían dado como 6 minutos. Pero al final hubo penalti, fue antes. Y en el 90+7 Cristiano marcó. Después en el 90+12 tarjeta roja amarilla y penalti fallado. Sí, se la pusieron en la ESO para nosotros perder. Hoy fue una victoria importante porque la ganamos en el último minuto por un fallo de penalti. Tanta gente que hay, pío, penalti de Cristiano. Sí, pero mira cómo un penalti nos salvó la liga. Este Handala fallando ese penalti nos salvó la liga. Si este tipo metía su penalti, nos jodía la liga completamente. Ya no alcanzamos nunca la Nasal. Y ahora vamos a ver récord. Cristiano Ronaldo es jugador con más goles. Ganador en la historia. Pero esto no es así, como dice 288. Davito Valdés me corrigió. Son 224. Lo puso Martín Ronaldo. Son 224 goles de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Olvídense, 288 son 224. Uno con el Sporting, 55 con el United, 125 con el Madrid, 33 con la Juventus, 25, 49 con Portugal. Yo creo que están contando goles ganadores y goles de empatar aquí juntos. Pero bueno, esa es la cuenta y el requito de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Así termina la pámpara. Vamos a ver el penalti ahora. 7.2 para Cristiano Ronaldo con golito. Octavio 7.4. Mambroso fue el mejor del partido. Mentira, fue el aporte. Con 7.6. Simacán, bastante bien Simacán. Sin Simacán no sirve. El peor del partido, por supuesto, está Talisca. Es una aberración a la naturaleza. Una aberración. El tutu no puede faltar. Sí. Coño, lo cortaron. Malditos pelagatos de mierda. Bueno, seguimos. Quedó 2-1 el Al-Nassr. 3-0. Los pelagatos estos, que por supuesto no ha mantenido Mitrovic, pero estos pelagatos siempre ganan. Y el Al-Jalil también ganó 3-0. Todo el mundo gana, nosotros siempre estamos sufriendo. Miren qué bonito esto, miren qué bonito esta cosa aquí. El León, pam, 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 lo quemamos y lo asamos. No entiendo esto. No entendí eso. Seguimos. Cristiano Ronaldo, 19 penaltis tomados, ha anotado 19 de ellos. Full time. Así fue el partido de Cristiano Ronaldo. 42 toques, 4 tiros a puerta de 1, un gol de penalti, un pase clave, 2 duelos ganados, 2 faltas ganadas, 7.6. Right, my twin, twin, twin. Yo no sé lo que hablo a veces. Aquí tenemos todas las estadísticas principales para el Bichardo. Ya lo tienen, mismo le tienen 22 pases, 27. Está muy bien Cristiano en pase. Un pase clave y un gol. Bien bonito y bien sabroso. Le faltó la asistencia que se la quitaron. Y ahora vamos a decir por qué le quitaron la asistencia.
a 93 goles de los 1.907. Estoy tan mal acostumbrado. Y así, mira cómo está Simacán. Mira cómo está Simacán saltando. Grande Simacán. Grande, nuestro querido Simacán Cancán. Y Cristiano Ronaldo, 19 penaltis, 19 marcados. Increíble. Está teniendo una nueva fórmula, una nueva forma de tener los penaltis que se la voy a mostrar. Esto fue, esto es Talisca. Mira Talisca, se la dan y se cae solo. Y la pierde. Brother, es muy malo hacer. Cuando yo digo, mira esto, brother. Se cae solo, brother. ¿Qué es eso? Miren, miren la jugada entera. Mira, mira, ahí está. Octavio se la da tranquilo. Se cae antes. Se cae antes. Miren, se cae antes solo, brother. Y se trastabilla. Y aquí tenemos gol de Cristiano Ronaldo desde la... Rodolfo Landeros emocionado. Ahí está el silbatazo. Va a venir a una vaga de parte de Cristiano. El disparo que viene. ¡Gol! 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 Adivinar hacia dónde iba la pelota. Y qué mal narran estos pelados. Vamos a verlo de la grada. ¿Viste los paros? Uno. Grande Bichardoggi, grande Bichardoggi. Aquí tenemos la Rosli también que lo pone. Vamos a verlo completo la puerta de afuera de la. Mira cómo para la carrera varias veces, bro. No sé, Chris, si tú puedes hacer eso, pero lo está haciendo muchas veces. Viene Cristiano, para, sigue. Amaga y pone un pie adelante, bro. Es que hace 2-1, para, apaga uno adelante y vuelve a poner pie derecho arriba. Muy raro. Ahí está el marcador del Bichardo, bien bonito y bien sabroso. Gol Salvador, mismo. Gol Salvador, mi hermano. Mira cómo estaban todos los peladatos. Ahí está Bichardo. Dice tranquilo. Yo aquí, tranquilo. La Jami. Grande. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. La felicidad, bicho. Llegó Cristiano Ronaldo de una reja ahí, no sé por qué. Ahí llegó el bicho, salta en medio. Vamos, ese es el partido. Todos están alegres como si hubieran ganado algo importante, pero bueno. Es un partido importante, porque también un momento importante en el último minuto. A último minuto, miren, así fue el penalti que le hicieron a Cristiano, a Gareth Bale. Viene, se mete dentro del área. Penalti claro. El árbitro no lo dudó. Un penalti claro. Y miren la que Cristiano Ronaldo tuvo. Miren esto, mi hermano. Mira cómo lo mató, mi hermano. Y viene golito de Mané, pero lo anulan por falta, brother. Miren cómo le entra ese tipo criminal, brother. Al pie fue, mi hermano. Qué cabrón, brother. Si le hubiera fallado a Mané, hubiera sido el Saigual. No. Increíble. Vamos a ver más cositas de Bichardo. Aquí está diciendo calma, tranquilo. Calma, tranquilo. Que te coge el venado obeso. Calma, señores, que aquí está el Bichardo. El Bichardoki. Atención con el Bichardoki. Aquí tenemos, mira Simacán como está volando en el aire, mi hermano. Simacán volando en el aire, que están haciendo el siu. Qué foto más buena. Increíble. Vamos a ver más pan para aquí. No tengo el penalti fallado de este tipo, Randala. Pero bueno, ahí mismo se acabó el partido. ¿Cuánto falló? Cristiano Ronaldo, desde que cumplió 39, 41 partidos, 34 goles, 6 asistencias.
Esto no es numinellamente normal. Dice Bully Deportes, 907 goles y contando 93 goles a llegar a los 1000. Fotos de Pichard Doggy, que voy a coger alguna para la portada. Yo creo que esta está buena. Yo aquí está mejor. El Peraltico, así como fue, como definió. Mira que bien definió el bicho. Y miren esto, Cristiano Ronaldo insane. Cristiano Ronaldo desde que cumplió 30 años, 527 partidos, 444 goles y 100 asistencias para el Pichard Doggy. Desde que cumplió los 30 años en su vida. Después de los 30, madre mía, anda activado. Más fotico de Pichard Doggy, anda feliz el bicho. Dice, yo soy aquí, mi hermano, que volá. Que volá con la pampadera. Cristiano Ronaldo, 907 goles, 224 de ellos fueron Gales ganadores. Increíble, 224. Lo puso mal el Team Ronaldo, pero bueno, ahí lo tenemos. Dice, yo Cristiano Ronaldo, beef. Aquí diciendo, todo aquí, calma, calma, que todo está perfecto. Aquí sigue metiendo goles, Pichardo. Aquí haciendo el tuntunciu, ¡vamos! El tuntunciu, como siempre, el Pichardo, bien bonito y bien sabrosongongo. Vamos a ver qué más hay por afuera del Benau. Cristiano Ronaldo de cumplir los 30. Mira, lo puso Pubi Despol ahora. Puso Pubi Despol, lo ponemos ahí. Dos de atrás. Ah, esta fue la que falló. Esta fue la que falló Handala. Mira cómo lo falló Handala, mi hermano. Último minuto de partido. Mira Cristiano, mira Cristiano, mira Cristiano. Mira Cristiano. Mira. Vamos a sentarnos en Cristiano. Qué clase de quemadera tiene el Pichardo, brother. De celebré Cristiano Ronaldo victoria 2-1 en el último minuto. Bien bonito y bien sabroso. Ah, esto fue Cristiano todo lo que hizo. Aquí fue cuando votaron a Simacán. Otra amarilla, es segunda amarilla. Y roja para Simacán. Y se queda loco Simacán. Y ahí tenemos el completo. ¡Pam! Ahí está la temporada. En ese penalti está la temporada, mi hermano. En ese penalti está la temporada, porque si nosotros empatábamos hoy, se nos iba el Aguilar completamente por delante. A ver, Laporte, stop in his knee. Ay, tiene algo en la rodilla, Laporte. Tiene algo en la rodilla, Laporte. 907 de goles en la carrera. Bien bonito y bien sabroso. El Pichardo sigue activado. Alibaba puso sus cosas aquí. A ver, Alibaba, ¿qué más puso? El penalti de Cristiano Alibaba. El mismo que le enseñó ahorita. Bien bonito. Esta fue la de Cristiano Ronaldo, la del Pauwata. Así lo mismo. Es la misma compañía de Cristiano Ronaldo. Este golazo de Laporte. Bombaza. Bueno, bien bonito y bien sabroso, mi gente. Ahí tienen a Pichardo. Cristiano Ronaldo de Santo Avero. Cristiano Ronaldo no anota penal de. A ver, no anotaba de penal pasado los 90 para darle la victoria. Mira qué buena. Qué buena pámpora. Cristiano Ronaldo no anotaba de penal para pasado los 90. Desde darle la victoria a su equipo, desde 30-10-19 contra Genova en 90+6. Penales más tardío, pasado a los 90, Cristiano Ronaldo contra la Juventus en 96 minutos 55 segundos, 96 minutos a Chaval 79 segundos y 95 minutos 26 contra el Elche. Grande nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. En su una buena estadística, esta gente, datos de Cristiano Ronaldo. Esta página es buena, buena. Cristiano se convierte en el primer futbolista en disputar 200 partidos. Esto fue viejo. Ya no hay más récords ya. Ya creo que no hay más nada. ¿Qué es esto? This is crying on Saudi. This is Jason Rigged. How is penalty? Mira los Messi López cómo está. We are not, todos sabemos que está Rigged. Penaldo, Rigged, pen. Papá, es un penalti claro, brother. Porque tú dices, coño, no es un penalti claro. Igual que la del otro lado, Simacán metió una planchaza, es penalti claro. Pero estos Messi López no saben entender. No saben entender cuando es penalti, cuando no es penalti. Es un penalti clarísimo, toca pie completo. Adentro del área, para carajo, mi hermano. Penalti claro. Pero los niños están jodidos. Grande nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Otras cosas más. De Beckham habló un poquito y no me importa Beckham lo que diga. Vamos a ver lo que pasa mañana, mi gente. Ahí está el Pichardo. Todo perfecto, todo sabroso. El Pichardo sigue activado. Lo peor del partido ha sido Talisca.
Horrible Talisca, mi hermano. Ha sido uno de los peores jugadores. Yo no sé por qué sigue jugando titular todos los partidos. No lo entiendo, brother. Que alguien a mí me explique. Así que, mi hermano, voy corriendo por el Sichó. Por el Sichó está capitán del momento. Bien bonito y bien sabrosa. Código Orlipillo, 12% de descuento. Código Orlipillo 15, 15% de descuento. Una compra de $50 o más para aplicar el código Orlipillo 15. Recuerda, mi hermano, que hay que darle like, suscríbete, comparte. Hasta en redes sociales, entra a Facebook, TikTok, Twitch y en Twitter. Tanto las zapatas dice Frenato. Un abrazo automático. Hasta en todas las redes sociales. Entra a Facebook, TikTok. Súbete background. Súbete background. Llora, Messi Love, que la pámpara se llena de dulce.